Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la penúltima fecha de la Copa América de Futsal Femenino. El día de hoy se han jugado las dos semifinales y además se han jugado el partido por el séptimo y por el noveno lugar. Empezamos revisando el séptimo lugar porque es donde jugó Bolivia, ¿no? Y aquí en la foto podemos ver a la figura del partido, Carla Ticona, que marcó el primero y marcó dos goles más, es decir, marcó tres el día de hoy en este partido. Así jugó la selección con Copa por segundo partido consecutivo en el arco, Chura Siles en la parte de atrás, Nina y Portales en la parte ya de adelante, ¿no? Las suplentes Kimberly López, Kelly Manrique, Alexandra Montalvo, Ana Huanca, Sonia Torihuano, Dayana Jiménez, Carla Ticona, director técnico Mauricio Arnes. Muy buena actuación de Chura, de Nina, de Huanca cuando ingresó. Y bueno, lo excluyente fue lo de Carla Ticona, ¿no? Que como les digo, marcó tres goles y el otro gol lo hizo Jocelyn Portales, una de las figuras del plantel. Como pueden ver, segundo partido que no aparece Coquito Gálvez. Yo creo que se le está cuidando ya para la Copa Libertadores, que va a jugar con Always Ready desde la siguiente semana, ¿no? Que es algo que vengo criticando, ¿no? Creo que futsal y fútbol son deportes distintos. Y a este nivel ya profesional, ya cuando estás representando a una selección o cuando estás jugando ya un torneo como Libertadores, pues se debería cuidar un poco este aspecto, ¿no? Deberían poder elegir cuál, pero no los dos, porque ya se ha notado ya en este torneo la diferencia. Bueno, muchos están contentos con este séptimo lugar, algunos medios de prensa y demás que no conocen, ¿no? O sea, creo que todos siguen pensando que somos la Cenicienta en este deporte, en esta categoría específicamente, cuando la realidad es que de los últimos 3 años, y lo repito nuevamente, el futsal femenino ha sido el que más alegrías le ha dado a la Federación Boliviana de Fútbol. Ninguna otra categoría, ningún otro deporte le ha dado tantas alegrías. Pero bueno, es algo que deberán pensar, ¿no? Y bueno, se nota nomás que los medios no tienen idea de qué nivel estábamos y cuál es la caída en la que estamos. Es decir, en fútbol somos los peores desde hace mucho tiempo y seguimos siendo los peores. Pero en futsal femenino realmente tocamos el cielo con las manos con ese subcampeonato de Libertadores de Always Ready esta temporada. Y ahora pues espero que esta simplemente sea una caída. Creo que Ticona, Gálvez, Portales, Nina, Chura nos pueden dar alguito más y se piensa un poco mejor para los siguientes torneos. Bueno, Bolivia se queda con el séptimo lugar. Chile se queda con el puesto 8. 4-1 fue el resultado final. Ríos en Chile, muy buena jugadora que hizo algunas cositas interesantes. Y Bolivia, que tuvo, la verdad, muchas oportunidades. Un travesaño, un poste. Y Perú perdió 1-8 contra Ecuador por el noveno lugar, ¿no? Es decir, entonces Ecuador se queda con el noveno lugar y Perú definitivamente es el peor equipo del torneo. Ha perdido todos sus partidos y ha perdido por goleada. Y a lo importante, pues sí, se dio lo que se iba dando, ¿no? Argentina finalista y Brasil finalista. Brasil, que es una máquina realmente, vamos a ver eso ahora. Argentina le costó, pero derrotó por 2-0 a Venezuela, que fue un partido bastante parejo, bastante luchado. Y en el otro, Brasil, como todo el torneo, como en todos los torneos, paseando. Brasil 7-0 Colombia. Sin lugar a dudas, Brasil claro favorito para el día de mañana para llevarse la corona, porque realmente pues es la mejor selección del continente. No, lo que va a suceder mañana, tenemos el partido por el quinto lugar que van a jugar Uruguay contra Paraguay. Sí, Uruguay contra Paraguay van a jugar el partido por el quinto y el sexto lugar. Y luego los perdedores del día de ayer, es decir, Colombia y Venezuela, se van a enfrentar por el tercer y el cuarto lugar. Y la gran final, el Argentina versus Brasil, que lastimosamente no lo pasan por YouTube. Habrá que darse modos para ver, pero el gran favorito es Brasil, ¿no? Como viene demostrando en todo esto. Y bueno, ya mañana terminamos de hacer, como siempre, la cobertura de este torneo. Vamos a estar con la Copa Libertadores Femenina cuando empiece la siguiente semana, pero realmente yo creo que se tienen que sentar un poquito a pensar qué es lo que haces con el producto que tienes, ¿no? El futsal femenino
te puede dar muchas cosas interesantes y creo que no se ha tratado de la mejor forma este último año.